Hola, ¿qué tal, amigos? Bienvenidos a un nuevo corte informativo, La Verdad Se Dice. Este día los diputados de la Comisión de Hacienda se reunieron con los ministros de Salud, Agricultura y Ganadería y Hacienda para poder asignar los fondos al presupuesto de la Nación. Recordando que estos fondos fueron los que se aprobaron en el préstamo. En un momento de la reunión, el diputado Rodolfo Parque fue tomado en fraganti recibiendo preguntas de parte de su asesor, quien a su vez afirma se lo envió el magistrado de la Corte de Cuentas, quien lleva un caso de investigación en cuanto a lo que sería el ministro de Agricultura y Ganadería, cosa que sería un delito. Pero José Navarro nos lanzó un tweet en el cual nos explica qué es lo que estaba pasando en ese momento. Y dice: el magistrado de la Corte de Cuentas está revelando información de procesos de auditoría sin informes finales. Esto es delito, nos informa José Navarro. Luego nos muestra la imagen y dice: el único magistrado de la Corte de Cuentas es Roberto Anzora. ¿Qué hace el magistrado enviándole las preguntas al asesor de Rodolfo Parker para que se las haga al ministro? Parker le ha prometido reelección a cambio de que trabaje para él y en contra del gobierno. Pues como todos ya sabemos, la Corte de Cuentas, así como el fiscal, así como también lo que es los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, son electos por los diputados. Podría ser esto una prueba realmente de que los diputados cobran favores a aquellos que fueron electos por ellos. Está más que obvio. Esta es una prueba infalible de que eso se está dando. Luego, José Navarro lanza otro tweet diciendo: buenas tardes, magistrado Roberto Anzora. ¿A cambio de qué le pasa las preguntas al diputado Rodolfo Parker? ¿Los diputados le han prometido la reelección a cambio de hacer ilegalidades, como por ejemplo revelar información confidencial? Bueno, y dentro de todo esto también hay una parte muy graciosa donde le dice: con razón Rodolfo Parker necesita 50 asesores si ni puede formular una pregunta por él mismo. Diputado incapaz fuera 2021. Vamos a ver el texto o la conversación que tenía el diputado Parker con su asesor, en la cual dice: el asesor Arnoldo Marín le da las preguntas que la Corte de Cuentas lleva en su proceso. Dentro de ellas se encuentra el suministro de semilla por más de 10 millones evadiendo la CAP. Me las envió el magistrado, le dice. Luego Parker le contesta: sería correcta pregunta, señor ministro, ¿hay o no auditoría en la Corte de Cuentas sobre dichos puntos? ¿O cómo sería la pregunta? O sea que este cabrón necesita un asesor para hacer preguntas. Así de tonto tenemos los diputados en El Salvador. Bien, pero aparte de eso, el mismo Parker se defiende y trata de engañarnos diciendo que es un montaje. Y Margarita de Escobar, alias Lady Churros, lo defiende como si fuera verdad. Veamos estas imágenes. Nada más. Gracias, diputada Ávila. Solo que Margarita... No, es algo súper de orden y es importante que interrumpa Margarita. Si me lo permite, presidente. Me están tomando fotos y es mi mano y están poniendo textos que yo no he escrito. No sé qué fotógrafo es. Yo soy respetuosísimo con la prensa. Pero no sé si hay fotógrafos de casa presidencial allí. A mí me gustaría saberlo. Es decir, presidente, yo estoy harto, como todos los salvadoreños, de los insultos, las ofensas y las difamaciones. Y permítame, señor ministro, que estoy hablando. Y las difamaciones de las que somos constantemente objeto las personas que adversamos al gobierno. Pero yo no puedo tolerar, señor presidente, que estando aquí, en la Comisión de Hacienda, trabajando, vengan fotógrafos y trasplanten supuestas conversaciones que yo no estoy teniendo y después salen personas vinculadas con el gobierno con la fotografía de mi mano diciendo que esa es la conversación que yo estoy teniendo con determinada persona. Eso no es correcto. Yo lo quiero denunciar públicamente, señor presidente, porque no es tolerable. Gracias. Bueno, en este recinto están al otro lado, pero sí, yo esperaría, pues en aras de que ya tenemos que 4 horas y media de estar en este debate, y esperamos un respeto mutuo y esperamos que los diputados respeten a los ministros igual que los ministros respeten a los diputados y los periodistas, obviamente, verdad,
creo que, como decimos aquí, no estamos echándole la culpa a X periodista, pero esperamos que tengamos un poquito de paciencia. La verdad que hay que tener mucha tolerancia. Somos políticos y no solo al gobierno, no solo a los diputados, a todos. Entonces estamos dentro de eso y tenemos que ser un poco tolerantes. Diputada Margarita Escobar, por favor. Lamento mucho lo que le está ocurriendo al diputado Parker. Francamente, creo que si el país sigue así, nos vamos a ver envueltos en una vorágine muy difícil de sostener y volver al respeto mutuo, al diálogo, a la concordia. Hay que diferenciar lo que es la prensa de lo que son los comunicadores. Y si ahí hay gente que está cumpliendo un mandado político para amedrentar a algún diputado, presidente, yo creo que usted, como presidente de esta comisión, debe ahorita mismo ir a investigar qué ha pasado. Porque no es posible que si estamos en el pleno nos están acosando. Si estamos en comisión nos están acosando. Si estamos trabajando seriamente para una cosa tan importante, nos están acosando. Los insultos, por Dios. El desprestigio. Compañera, diputada, perdone, yo le dije que seamos un poco tolerantes. Yo soy políticos, tolerante, presidente. Pero afiñamos el tema por el tiempo, gusto, por amor a nuestra familia. Yo lo voy a hacer. No es con ustedes. No es con ustedes. Yo he dicho cómo hay que diferenciar entre prensa y comunicadores. Gracias. Y he dicho que hay que investigar esto. Diputada Margarita Escobar, tiene la palabra. Mire, por favor. Miren, a nadie escapa que estamos viviendo una situación inédita en la democracia salvadoreña. Bien, amigos, y por cierto, al final de todo, la comisión no llegó a nada. Como siempre, le gusta sentarse, perder el tiempo y ya, simplemente hacer el show. No pasó nada, no asignaron los fondos. ¿Qué tal, Como siempre. Bueno, amigos, hasta aquí en este corto informativo. Me despido de ustedes, no sin antes pedirles, por favor, apóyenme en YouTube y en Facebook, dándole like, compartiendo y haciendo que la verdad se diga en todo El Salvador.